acomodar a todo el mundo, ¿verdad? Tratamos de acomodarlo y de respetar a todos, pero nuestra casa tiene algunos puntos específicos, nuestra enseñanza tiene, tiene específicos puntos necesarios que los entendamos para no caer en los errores que han caído mucho de nuestros jayés que han querido salir. Déjeme decirle que los testigos de Jehová eran cristianos, salieron de los protestantes, que los mormones salieron de los protestantes, que la mayoría de estos grupos salieron con la buena intención de arreglar, oiga esto, de restaurar una cristiandad que ha estado quebrantada por 2000 años, que ha estado rota, de que de alguna manera el Eterno ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado y nos ha guardado, bendito sea su nombre por eso. Eso no quiere decir que hemos podido instalar el reino de los cielos en la tierra, al contrario, no la hemos mejorado, hemos empeorado las cosas un poco. Diciendo eso, entonces, lo que quiero hablar hoy un poquito hoy acá es esta fiesta y lo importante de esta fiesta y entender cómo vamos nosotros a rectificar nosotros y rectificar el reino de los cielos. Para esto, entonces, quiero comenzar primero con algunas cosas de este rabino cuando habla a la interpretación de la Torah. So, la interpretación de la Torah es conocida en el hebreo como la halajá. La halajá es cómo se interpreta la Biblia. Si todos leemos la Biblia, lógicamente si sabe leerla, puede leer. El problema no es en leerla, el problema es en la interpretación de ella, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos la Torá? ¿Cómo interpretamos esta fiesta? Porque yo le voy a decir que no existe año nuevo ahorita. Esa es la gran mentira del judaísmo. Y lo es. Lo saben, mas sin embargo todos decimos Happy New Year. Y tampoco tiene que ver con juicios. Mas sin embargo, eso es lo que venimos y practicamos porque son enseñanzas de hombres. Pero yo lo voy a enseñar con la Torá y con los verdaderos Yahudín, los aquellos que conocen de estas cosas. Yo quiero leerle este artículo, está rápidamente de este rabino, cuando viene a esto. El rabino se llama Adin Steinsaltz y dice él, Kabbalah es la teología oficial del judaísmo. Más que eso, para poder explicar cualquier cosa dentro del judaísmo y para poder interpretar la instrucción, es necesario el aprendizaje de la Kabbalah. Porque si la halajá, que son los mandamientos de interpretación, es el cuerpo, Kabbalah es el alma. Y todo aquel que no entiende Kabbalah no tiene derecho a interpretar la Torah. Esto es lo que habla el rabino. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Nosotros entendemos que Kabbalah en sí es la interpretación más profunda de la Biblia. Cuando nosotros decimos Kabbalah en los nazarenos, casi siempre nos estamos refiriendo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, conocido como el Brigad Hadasha, es la interpretación de nuestro rey, nuestro rabino y nuestro Elohim, Yeshua, y su interpretación de esos mandamientos. Él dijo, ustedes oyeron esto, mas yo os digo esto. Eso sería una interpretación de la Torah. Porque Moisés dijo, ama a tu prójimo, pero Yeshua dijo, tu prójimo también es tu enemigo. Entonces aclaró que el prójimo no solamente es aquel que me cae bien, sino también aquel que me daña. Entonces la profundidad de la Torá, la interpretación de la Torá es mucho más alta. A esto la llamamos Kabbalah nosotros. Kabbalah es cómo poder interpretar la Torá en su profundidad. Y sin ella no podemos hacer mandamientos. En otras palabras, no es un lujo el aprender Kabbalah, es esencial para poder vivir y para poder entender a los apóstoles y los profetas de Israel, porque todos ellos interpretaban de esa manera. Y vamos a hablar solamente de este pasaje, de lo que es esta fiesta. So, primeramente podemos ver, cuando hablamos de esta fiesta, es de que cuando leemos de ella, pareciera que el 99.9 de la gente no sabe realmente qué está celebrando. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Tenemos que entender que vamos a celebrar es el control del año que viene.
Quiere decir que lo que vamos a hacer ahorita, en un ratito, que son los 100 toques del shofar, es con el propósito de controlar lo que viene este año para nosotros. ¿Eh? Solo quiero que le ponga atención, no quiero que me crea, quiero que lo entienda. Nosotros no queremos ya gente que nos crea. El mundo cree y tiembla. Así dice también Jacobo, los demonios creen y tiembla y dicen aleluya. Bueno, eso digo yo. Pero eso no quiere decir que hagan, porque el que lo hace es el que lo entiende. En otras palabras, el avivamiento que viene para la tierra es un avivamiento de intelectual. Es un avivamiento de conocimiento, no simplemente emocional. Hemos pasado ese avivamiento ya. El mundo pentecostés era necesario para levantar las multitudes que tenemos hoy en día. La cosecha es grande, pero hay que comenzar a limpiarlos. Hay miles y miles de personas que han aceptado al Mashiach, mas no pueden vivir bajo el Mashiach porque no saben la interpretación del Mashiach. Tienen solamente el mundo emocional. Ore, ayune un poco, vaya a la iglesia, dé su ofrenda y mire cómo sale. Mas la instrucción no nos dice eso. Nos dice que hay una forma de vivir, una forma de hacer. Y la nueva reforma que viene a la cristiandad es esa. Es que la gente va a comenzar a decir, estoy cansado solo del mundo emocional. Muy alegre el mundo emocional, pero se acaba rápido. Pero lo intelectual permanece en nosotros, porque se procesa en nosotros. Entonces, si queremos, y si vemos cómo está la tierra hoy en día, desde las guerras que se están apareciendo, hacia a las enfermedades como Ebola, que está comenzando a salirse de África de una manera terrible, todo esto lo podemos restaurar. Esto es lo que quiero que entendamos, que no necesitamos a todo el mundo para esto, sino necesitamos un grupo de personas que lo pueda hacer. En Washington D.C., que es uno de los lugares donde más crimen hay, cada año llegan un grupo de personas a meditar, como unas 60, y meditan, y en la semana que ellos meditan, baja el 70% del crimen en Washington D.C. Un grupo de 60 personas que meditan toda la semana hace que baje el crimen en Washington D.C. casi el 65%, 70%. Imagínense de que 4.5 billones de cristianos decidimos comenzar a reparar el universo. Lo podemos reparar. ¿Por qué no? Pero es esa actitud que va a tener que cambiar. Y comienza hoy. Hoy comienza. Hoy podemos hacer ese cambio. Quiero que vea qué es lo que quiero hablarle. Bueno, sobre primero le voy a decir lo que no es. Lo que es esto, este secreto de Rosh Hashanah, o conocido como Año Nuevo. Pero primero le voy a enseñar lo que no es. Primero, esta fiesta no es de judíos. Se lo voy a dejar claro desde ahorita. No es de judíos. La palabra judíos nunca sale en la Torá para dar alguna religión. Sale para dar una descripción de una tribu, pero jamás de una religión. No existe la palabra judaísmo en la Torá. ¿No? No existe. No existe la palabra cristiano tampoco en la Torá. Lo que existe es un grupo de personas llamadas israelitas, que se guiaban por un libro, y se conocían ellos como el camino de la Torá. Y por eso es que los discípulos de Yeshua se llamaban los del camino, porque caminaban conforme la Torá, conforme la instrucción. Uno de los problemas más grandes de nosotros es la incertidumbre, no saber qué nos va a pasar mañana. No es tan difícil qué le va a pasar mañana. Veas en el espejo hoy y eso le va a pasar mañana. Si usted siembra hoy mango, no puede pensar que van a salirle jocotes mañana. Para nada. No importa cuánto me ore y cuánto haga. Por eso cuando Eliyahu vio a los baales que andaban dando vuelta y se estaban rasgando los vestidos y se latigueaban y se cortaban, ¿qué hacía él? Se reía de ellos. Porque el mundo emocional no lo va a cambiar a usted. Lo que lo va a cambiar a usted es saber que al final del día viene una lluvia tardía y hay que echarle agua para que haya fuego.
Porque él dijo, échenle agua al sacrificio, ¿se acuerda? Porque él sabía muy bien que podía hacerle caer fuego de esa manera. Ahora bien, so lo primero que quiero que entendamos es, esta fiesta no es de judíos. Nosotros no practicamos judaísmo en sí, practicamos el camino de la Torah. Es lo que practicamos nosotros. Que el judaísmo lo practica en algunas áreas de eso, así es. Que el cristianismo lo practica en algunas áreas, también. Pero es como aquellas personas que me dicen a mí, mire, rabino, ¿ustedes por qué meditan si solo los budistas meditan? Es mentira. Yo les digo, pero los satánicos también ayunan y ustedes ayunan también. La herramienta no tiene nada que ver con la persona. La meditación y estas cosas son herramientas de la luz, dados para la gente que está alumbrada, la gente que está despierta. La gente atarantada no llega mucho a más. Ok, entonces es número uno. So, y segundo, la parte es, de esto es, segundo punto, que en sí esta fiesta tiene que ver con una tecnología. Tiene que ver con algo que va a pasar esta noche a través de estos shofares. ¿Qué es lo que va a pasar en esta noche? So, déjenme decirle algo. Primero quiero que comprenda algo. Y quiero que otra vez póngame atención acá, porque es aquí en estos puntos donde usted se me pierde, se me chanflea. Listos, pues. Lo voy a decir en griego y lo voy a decir en hebreo. En griego, Dios no castiga. Voy a volver a repetirlo. Dios no castiga. Ahora, para los hebreos, Elohim no castiga a nadie. Nunca ha castigado a nadie, ni va a castigar a nadie. Segundo, como no castiga, tampoco da galardones. Otra vez, ya no le gustó, ¿verdad? Porque usted quiere que el Dios de usted castigue, no sé por qué. Como que está como que le duele a usted. Pues primero, no castiga, y segundo, no da galardones. No es Santa Claus, el que se porta bien le da. No existe eso en la Torá. Él le da a todos por igual. El que lo ama y el que no lo ama recibe igual, porque recibe todo lo de él. Aquí está el secreto. Listo. Si él no castiga y él no da galardones, entonces ¿por qué me cae a mí la viga? ¿Por qué me cae a mí algo cuando hago cosas que no son correctas? Porque eventualmente me caen. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tendemos a ser castigados de alguna manera. Pero eso simplemente es conocido en el universo, que el Eterno creó una fórmula para nosotros llamado causa y efecto. En otras palabras, todo lo que usted le llama castigo de él, no es castigo de él, sino la acción suya, que está ahora representándose físicamente en su vida. En otras palabras, si usted miente, eventualmente le van a mentir a usted. Si usted roba, eventualmente le van a robar a usted. Si usted envidia, le van a envidiar a usted. Entonces, cuando usted trae, le llegan todas estas cosas y lo atacan tanto a usted, es porque usted ha abierto la puerta de causa y efecto. No tiene nada, nada, vuelvo a repetir, nada que ver con el Eterno. El Eterno todo el tiempo, las 24 horas, le está dando a usted la vida. Y le está dando la verajot, la bendición. Y lo protege. El que anda loco y el que anda sembrando cosas que no debe es usted, y debe pagarlas, le guste o no, las crea o no. So, voy a contar mi historia clásica del pollo campero otra vez, para dejar claro aquí lo que es esto, porque algunos no me están entendiendo. Hace muchos años atrás, ahorita tengo 27, entonces cuando tenía yo, tenía como unos 6 años, yo vivía con una señora porque mi mamá se vino para los Estados Unidos y entonces me dejó con la amiga de la hermana, de la prima, del primo, del sacerdote, de no sé quién. Al final no sabía ni quién era la señora,
Pero la señora buena, buena onda. Y ahí me quedé con ella en la zona 3, allá en unas, unos condominios residenciales maravillosos de la zona 3, ¿verdad? Y entonces una mañana me dice la señora, mire mijo, voy a traerme el periódico, me dice, ¿verdad? Está bueno. Y el periódico en aquel tiempo costaba 5 centavos. Y en aquel tiempo todavía habían billetes de 50. Así de billetes de 50 centavos, en billete. Y entonces me dio los 50 centavos, que es bastante dinero en aquel tiempo, porque una Coca-Cola costaba 5 centavos, un mango con chile valía 2 centavos, un tortis valía 4 centavos. No, señores, con 50 centavos, pues yo era como los Zetas, así. Y entonces me dio los 50 centavos y fue a comprarle el periódico y el gráfico, no era la prensa, era el gráfico, me acuerdo bien, lo traje y estaba bañándose ella, le digo, aquí está el periódico, y me dijo, ahí déjamelo, mijo. Y entonces tenía yo 45 centavos en la mano y dije yo, ¿ah, qué hago con ellos, verdad? Y como tengo un cerebro impulsivo, es que yo me los voy a llevar porque yo iba a un colegio gringo donde daban lunch y a mí no me daban para lunch. Entonces ellos comían, yo no comía, dije, me lo voy a llevar. Y dije, una mancha que me pegue, pero comí bien, dije yo. Él es un impulsivo, ¿ah? Y entonces me fui. Señores, llegué allá y como su servidor es Piscis, ¿verdad? Gamonal para todos. Llegué y digo, amados, hoy tenemos mangos para todos, ¿verdad? Y comimos, hicimos, y porque sos un buen compañero, me cantaron todos al final. Llegué a la casa pensando, me van a pegar, ¿verdad? Pero dije, pues bueno, lo comido, ya está ahí, ¿verdad? Y cuando llegué, la señora, ¿cómo te fue, Carlitos? Porque me llamaba Carlitos, ¿cómo te fue? Bien, dije yo. Ah, qué bueno, ¿no? Y no me dijo nada. Al siguiente día me volvió a decir, mijo, me va a traer el periódico. Amén, le dije yo, ¿verdad? Y me volvió a dar uno de a 50, me acuerdo bien. Y lo llevé y lo traje, se estaba bañando, le traje el periódico, ahí me lo deja, mijo. Y los 45 centavos a la bolsa. Y esto pasó por un mes, yo pensé que yo trabajaba para ella. ¿Verdad? Trabajaba para ella y no solamente ya quería hasta que me dieran un aumento, ¿verdad? Por el trabajo, ¿verdad? Quería algún seguro de salud, algo que me diera ya también. Y entonces así estuvo el mes, yo feliz, la vida feliz. Y esto es lo que quiero decir, en este año usted ha pecado y nada ha pasado. Quiero decirle que no ha pasado mucho, pero algunos de ustedes deberían estar postrados aquí y los veo contentísimos, los veo alegres, igual que yo. Y entonces llegó, ¿verdad? Y me dijo un día doña Hortensia de Aragón, me dice, mire, mijo, mañana voy a tener una fiesta acá, me voy a traer a mis hijos y a mis nietos y quiero que se quede usted, me dijo, porque vamos a tener pollo campero. ¡Oh! El pollo, ¿verdad? ¡Wow! El pollo campero. Tan persiné, hermano, porque buenísimo, el pollo campero era maravilloso. En aquellos tiempos uno comía pollo campero una vez al año, ¿verdad? Si le daban a uno, ¿verdad? Entonces, de repente llegó el día, el sábado en la mañana, como a las 11 de la mañana, fueron a traer el pollo, pusieron el pollo, habían papitas fritas, había unas tartaletas deliciosas, amado. Entonces me sentaron, yo me sentaba siempre, era una mesa bastante larga, y a mí me ponían siempre de un lado, y ella, la señora Hortensia de Aragón, del otro lado, como que era la reina y el príncipe, ¿verdad? Así era siempre, porque solo los dos vivíamos ahí, las mujeres estaban salían y entraban, pero estaba toda la familia, usted. Entonces ella dice, vamos a comer. Y dije, a comer, ¿verdad? Ni usted en Guatemala, uno cubre todo para comer, ¿verdad? Y entonces comencé a comer mi pollo, ¿verdad? De repente se levanta doña Hortensia de Aragón, se levanta y dice, familia mía, quiero decirles que tenemos un ladrón entre nosotros. Y señores, yo levanté la cabeza y digo, a la que pura lata, muchacho. ¿Quién le roba a esta señora tan buena gente que es? A mí me paga 45 centavos. Por el periódico. Y yo me comencé a ver a todos, ¿verdad? Y todos callados. Yo no sabía qué estaba hablando. No entendía. Así están muchos de ustedes. Como no les ha caído la vida, creen que todo está bien. Y entonces doña Hortensia, me acuerdo bien, con su dedo, me dijo, tú, Carlitos, eres el ladrón de esta casa. El pollo trabado aquí, mire.
Fue algo espantoso. Y todos callados porque los muchachos estaban grandes y... ¡Hala usted! Esa vergüenza no me la olvido nunca. He pasado algunas terribles y peores que esa, pero esa fue terrible. Y lo peor terrible es que tuve que esperar hasta el final. Pude haber cambiado, pude haber sabido que yo estaba mal unos 3 días entre el asunto y ir a pedirle perdón. Me hubiera evitado este problemón, ¿sí o no? Quizás me hubiera dicho algo, me quita algo, pero no hubiera pasado la vergüenza de mis días. Quiero decirle que usted está enfrente de todos sus pecados hoy. Y que Hortensia de Aragón está aquí, digamos. Y lo invitó a la fiesta, como lo invité yo. Ya bailamos, ya danzamos, ya comimos, ya tomamos. Y ahora estamos enfrente del rey. Y todo lo que usted hizo va a comenzar a venirle a usted. Porque aquí es siembra y cosecha. No se la puede quitar. Y comienza usted a perder este año otra vez. Y por eso es que casi llegó gateando este año. Y si no hacemos algo, lo va a volver a hacer. Esto es lo que esta fiesta es. Esta fiesta no es de juicios. Es de sus pecados que usted ha cometido este año. Y todos los que estamos aquí somos personas pecadores. Quizás no practicamos el pecado porque eso sería que no fuéramos de él, pero todos estamos pecando. Por eso dice el apóstol Juan, no pequéis, pero sí pecaréis. Abogado tenemos hacia con el Padre. Pero quiero que entienda ese término. No es que Yahshua esté en un trono más pequeño y el Padre en un grandote. Y Yahshua dice, se levanta y le dice al Padre, mira Carlito de Carlos, se portó mal, ayúdalo. Eso es, no es lo que está diciendo el apóstol aquí, el Sheliach. Lo que está diciendo es que hay una forma a través de esta luz de que me aboguen para quitarme el efecto de este año que me tienen que pagar. Entiéndalo de esta manera, lo enseñé en el radio. Es como que tuviera usted sus impuestos. Entonces, cada año tiene que presentar impuestos. Pero si usted lo hizo bien, no va a perder mucho, le van a dar de regreso, espero. Pero si usted no hace las cosas bien, le pueden quitar a uno, ¿sí? Y si usted dice, ah, este año no hago, como muchos no vinieron el año pasado a la fiesta, dice, ahí estoy bien, pero este año está cobrándosele 2 veces. Los impuestos del año pasado y los de ahora. Y lo que le va a suceder es que si usted debe unos 20 mil dólares, ¿cómo va a vivir este año que viene? Más pobre de 20 mil dólares, ¿o no? Es decir, que no es en el pasado donde va a estar el efecto está en el futuro. Entonces estamos en eso mismo ahorita. Yahshua es nuestro shofar. Él dice con voz de trompeta, con voz de shofar, ¿sí? con voz de saer, de arcángel, dice, va a llamarnos, esa es la fiesta. Y los muertos en Mashiach se levantarán primero. Y los que hemos quedado, dice el arameo, seremos transformados. Y nos reuniremos con él, con el pueblo en todo el mundo. La palabra nubes, no son estas nubes, es un modismo arameo que significa el pueblo de Israel en todo el mundo nos vamos a unir. Entonces tenemos que cortar esto. Algunos de ustedes tienen una depresión crónica. Cuando digo crónica es que ya no saben si así es la vida o no. Viven ya así y creen que la vida es gris. Otros andan por la lipidia cuando viene su economía. Otros están totalmente desubicados de qué quieren hacer con su vida. Unos vienen y van, yo los veo a ustedes venir e ir como sufriendo. Porque no saben qué están haciendo, es lo que tienen que presentarse hoy. Ya los traje. So, quiero decirles qué es lo que vamos a hacer ahorita, porque esto es lo que ni el judaísmo ni el cristianismo enseña, que enseña la Torá. Los toques del shofar lo que hace es quitar el efecto de todos los pecados que hice este año pasado. Imagínense eso.
Un aplauso de Temer por eso, claro que sí. So, para eso entonces tenemos que estar claros, ¿verdad? Claros lo que vamos a oír. Hace años atrás, Ronald Reagan sacó un concepto llamado Star Wars. No sé si usted se acuerda de eso. Y lo que era es de que si vinieran proyectiles nucleares de Rusia a los Estados Unidos, él tendría unos satélites que tiraban como rayos láser desde el espacio y hacían que reventaran, que se acabaran las bombas mucho antes que llegaran a Estados Unidos. Los cabalistas han dicho esto desde siempre. Nosotros como los hijos de Yeshua, como los seguidores de él, sabemos que su sangre, que su sacrificio hizo lo mismo. A nosotros nos debiera caer la maldición de todo lo que hemos hecho. Pero su muerte nos quitó los pecados capitales. Las palabras, la paga es muerte para esos pecados, pero él al morir por nosotros nos quitó eso de encima. Lo que tenemos que pagar nosotros y tenemos que hacer algo al respecto son nuestros pecados sociales. No deje que se destruya lo que es suyo. No sea atarantado. Usted conoce esta enseñanza, conoce esta Torah. Tiene que comenzar a aplicarla. Algo que los cabalistas, y por eso es que nosotros en esta comunidad enseñamos Kabbalah, es que nosotros como cabalistas no es tan importante las velas, no son tan importante el pan, ni el vino, ni esas cosas. Lo que es importante para nosotros es hacer los mandamientos. Eso es lo importante para nosotros, hacerlo, ejercerlos, vivirlos, tenerlos. Eso es todo. Yo no puedo decir que amo a Yeshua si no hago mandamientos, porque él dijo, no el que me dice amo entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre no son doctrinas de hombres. Muchos de ustedes vienen aquí y dicen, es que no quiero ser religioso. Religioso es como usted piensa, que no actúa. Si actuara, dejará de ser religioso. Entonces, ¿cuántos toques vamos a dar en esta noche, Shalev? Vamos a dar 100 toques, ¿ok? 100 toques. Ya para el 25 gana de salir corriendo Dan. ¿Ok? Tiene que oírlo. Porque el mandamiento es simple así. ¿Me oyó? Es simple. Es como alguien me dice, ¿cuál es el mandamiento de la fiesta de Pentecostés, de Shavuot? Contar. 1, 2, 3. Es todo. Y nadie lo quiere hacer tan facilito. La gente me dice a mí, ¿ustedes cómo hacen bajo la ley? Yo les digo, ¿ustedes cómo hacen sin ley? Porque aquí en los Estados Unidos, la única diferencia aquí, que en nuestros países, que aquí mínimo se respeta más la ley. Usted tira un banano, le dan un ticket, sale usted en la foto. Y le mandan su ticket. ¿Verdad? Allá en nuestro país dice, no tira la basura, y donde más basura hay. Porque no hay nadie que la aplique. ¿Y qué pasa? Pagamos por eso. ¿Cómo? Con enfermedades, con crimen, con contaminación. Oh, Guatemala lo paga. Pero seguimos tirando y haciendo y volviendo. Ja, ja, ja. Y aquí nos molesta porque cada vez que pasa algo nos castigan, pero más sin embargo vivimos más sanos, más tranquilos. Señores, eso de estar bajo la ley es para los ladrones. A mí la ley me protege, me guarda y me ama. Para el ladrón no, para el que quiera hacer el crimen no, lógico, la ley no es para él, pero para los que estamos en ella sí. Entonces tenemos que entender que en esta noche, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Decir Happy New Year? No. El año nuevo es en Nisan. La Torah lo dice. El año comienza entre marzo y abril. Hay una conexión hoy, que son los cuernos del shofar, que son los cuernos de los corderos y de los cabritos que se sacrifican en el tiempo de Nisan. Pero en este año no estamos celebrando Año Nuevo. Estamos celebrando el año fiscal, donde estamos pagando y poniéndonos a cero. Qué excelente salir de los impuestos mínimo, que no tenga que pagar usted nada. Tranquilo, se va a su casa. Pero cuando le dicen que tiene que pagar $20,000, usted ahí anda llorando. So, esta noche tenemos que salir de aquí en cero. Y tenemos 10 días después de esto para
reflexionar en lo que el Eterno nos ha perdonado. ¿De acuerdo? So, esto es lo que vamos a hacer, así de simple, así de lógico. Ninguna pregunta en eso. Mañana voy a hablar más profundo sobre esto, porque va a ser una clase, pero ahorita solo porque somos bastantes quiero hacer esto. So, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los de la comunidad, los que estamos acá, pero más que todos los de la comunidad, vamos a preparar nuestros maasim y nuestras terumás. Esos son nuestras ofrendas y nuestros diezmos del año. ¿Ok? So, voy a pasar los sobres y mientras eso, quiero que pasen los shofar aquí. Vamos a hacer esto acá. Ok, no se puede salir. Quiere decir que si va a estar aquí, se queda a los 100. Aunque estoy seguro que para los 40 se quiere ir. Hey, pero tiene que escucharlo. So, vamos a pasar ahí los sobres y los va a preparar. Mientras que pasan ahí, yo quisiera cantar un canto así, así listos, para que estemos listos. Si me tocan ahí el piano, por favor. Por favor, de llevar siempre, que cuando se vaya a ir, se lleve su paquete, ¿ok? Para que sepa quiénes somos. Hay un canto que me encanta. Voy a hacer una pregunta aquí, a ver, mientras que me están acá. ¿Cuántas personas que vienen de su raíz elimiana de aquí de Lima? ¿Nadie más de Lima acá? ¿Todos? ¿Elim? ¿Sí? ¿Además? Muy bien. Hay un canto que cantábamos hace años, canto muy antiguo, que dice, cámbiame Yahweh, decíamos, no decimos Señor, porque Señor otra vez tiene que ver con Baal. Tratamos la manera de no cantar de esa manera. Y decimos entonces, cámbiame Yahweh. La vamos a cantar así cerrados nuestros ojos y vamos a preparar los shofares. ¿Dónde están mis shofarines? Y prepara usted su ofrenda, sus diezmos. So, imagínense, vamos a salir hoy sin ningún efecto de lo que nos hemos hecho en el año. Esa es la fiesta, esa es la alegría. Se va a ir diciendo, wow, el Eterno me da otra oportunidad más. Dice Yahshua que en cada árbol hay una hacha y que el dueño de la finca está dispuesto a cortar los árboles. Pero que él dice que va a pedirle al dueño que nos dé un año más para que demos mejores frutos. ¿Cuántos quieren dar mejores frutos? Que nos quiten el hacha una vez más. Ok, así entonces decimos de esta manera, hacemos los ojitos y decimos así. Cámbiame.
dicen los cabalistas que ahorita, en este momento, en este tiempo, el espejo del universo sale y nos vemos en el espejo todos. Y somos gente humilde, amados. Vamos a pedir perdón en esta noche. Y sabemos que tenemos un abogado que a través del sonido del shofar, todo ese efecto de esos pecados del año no caerán en nosotros. Porque por eso tenemos a Mashiach, a la voz del universo. Pero por favor, trate de verse en el espejo. No sea orgulloso, véase en el espejo. Y dígale, Padre, de veras que no llegué ni a la mitad de lo que quería este año. Mas sé que esa hacha ha sido quitada y me has dado un año más, para poder rectificar. Así entonces vamos a oír los shofar. Chalé va a dar los sonidos, ¿verdad? El taquilla, el shevarim. Yo lo que quiero es, tiene que tranquilizarse, ¿ok? Y tenerle como paciencia y oír el sonido. Es un sonido muy diferente, ¿verdad? No lo conocemos mucho. Y si cierra sus ojos y cuando lo oiga, vea cómo va desprendiéndose esos efectos de lo que usted se merece este año. ¿De acuerdo? Y después de esos 100 toques, los últimos 10, Shaler, me dice, los últimos 10, y nos ponemos de pie para presentar nuestras perumas, ¿ok? Shalom, amados. Bien. Ahora vamos a hacer la beraja. Vamos a hacer la beraja de el shofar y dice así: Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemishpota betzivanu lishmoa kol hashofar. Bendito sea Yahweh, Rey soberano del universo, que nos santificaste con tu mishpot y nos ordenaste a escuchar la voz de el shofar. Así sea. Tequila. Shevarim. Teruá. Tequila. Tequila. Shevarim.
Tequía. Tequía. Shevari. Sequía. Sequía. Terua. Sequía. Sequía. Tequía. Terua. Tequía. Tequía. Terua. Tequía. Tequía. Terua. Tequía. Tequía. Terua. Tequía. 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 Shevari. Tequía. Tequía. Shevari. Tequía. Tequía. Shevari. Tequía. 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 Shevari. Terua. Tequía. Tequía. Shevari. Terua. Tequía. Tequía. Shevari. Terua. Tequía. Tequía. Tequía.
Turquía. Turquía. Perúa. Turquía. 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 Shevarim. Turquía. Turquía. Shevarim. Turquía. Turquía. Shevarim. Erua. Turquía. 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 Shevarim. Erua. Alzamos nuestra terumá, todos con su terumá en la mano, continuamos. Turquía. Erua. Turquía. Turquía. Shevarim. Turquía. Turquía. Shevarim. Erua. Turquía. Toda arroba. Al Eterno en esta noche, váyase tranquilo, esa es la fiesta. A veces pedimos cosas más como complicadas. La Torah no es complicada, es lógica. Hoy nos entonamos, hoy comenzamos de nuevo. Tenemos 10 días para rectificar, para saber nuestras metas. Lleguemos a Yom Kippur
demos nuestro sacrificio de ayuno y festejemos Sukkot alegremente. Dicen los antiguos que por cada cántaro de agua, 7 cántaros de vino había en las fiestas. Son 4 días vamos a pasar de bien en Sukkot. Rectifiquemos ahorita, alcancemos nuestras metas y hagamos la voluntad del Eterno. Así que, como se da cuenta, hay manzanas, porque la idea rabínica es que es en este tiempo, ¿verdad?, donde el amor del Eterno hacia nosotros, como dice Cantar de Cantares, bajo un árbol de manzanas, me enamoró él a mí. Entonces es la comunión entre nosotros y el Eterno, estamos limpios, no solamente de nuestros pecados capitales, sino ahora del efecto de lo que hemos hecho todo el año. Comencemos de nuevo, así que agarre un poco de manzana, un poco de miel, ¿verdad? No coma de la suya, coma de otra. ¿Ok? Y váyase contento y puede pasar cuando terminemos la oración de aquí tu terumá. Ok, oramos listos, amados. Padre, en nombre de Yahshua, Rey de Israel, te damos gracias por esta fiesta, esta movedín. Te agradecemos por cada jayé, por cada siervo. Gracias por cada uno que nos visitó, como aquellos que son de este lugar. Padre, sabemos que eres el principio de algo grande que harás sobre tu pueblo. Tu pueblo Efraín, que se encuentra 100% en la cristiandad. Hoy, donde quiera que estén todas las iglesias, Padre, que profesan ser parte tuyo, tú los bendigas y les ayudes a seducirlos, a salir, a amar tus mandamientos. Oh Padre, los que estamos aquí, ayúdanos a practicarlos, a vivir en una vida más cador. En el nombre de Yahshua, Rey de Israel, bendecimos estas ofrendas, estos diezmos, este umal de oro, como estos maasim. Gracias Padre, porque tú harás grandes cosas con nosotros. En el nombre de Yahshua te damos. Por favor, puede pasar y atrás se lleva su manual. ¡Sí, Rabino! Gracias. Yeah, that's right.